Bueno, vamos llegando al final de este maravilloso día donde Diego Rojas Borrero, ¿no? Sí, Borrero, sí, saludo a la familia Borrero que está en Estados Unidos y nos está viendo en estos momentos, pues nos demostró que se puede hacer un buen plato muy fácilmente y que si no lo quiere hacer o no cree que lo puede hacer en su casa, pues viene el cuadril a Medellín, acá al Complex o al Centro Comercial del Tesoro. Sí, sí, Lorenzo, y de hecho pues nosotros también ya, digamos, vendemos la carne tal cual como la sacamos acá para los clientes que quieran, no oficial, pero sí vamos a tener unas neveras muy pronto con la carne nacional y la carne importada para acá, así. Pasémosle esta carne a don Mario Puchulú y mientras él la degusta y nos dice cómo les pareció este colita de cuadrilo. Esa colita, Lorenzo, interrumpo, sí, ya finalizando, ¿sí? El corte más magro de la res. Magro es el menor contenido de raza, de grasa, perdón. De, ¿sí?, hecho, los en Argentina me tocó ver hacer roast beef, sí, con, sí, esta, sí, carne cruda. Y con el slice. Con el cuadril también en Argentina muchas veces se hace el famoso bife que nosotros hacemos, o en la carne milanesa, porque queda tiernita y es así, no tiene grasa. De acuerdo. Perfecto, ahí está, pues Domario, adelante, degústela. Y lo vamos a probar con este vino. Domario, la degusta, yo creo que va a andar bien. Rápidamente, Diego, recordemos lo que la gente puede encontrar en tu restaurante. Lorenzo, primero, pasión y amor por el tema de la carne, mucho cultura de servicio, que eso es lo más importante. Darnos la oportunidad de enseñarles un poco y o de también de aprender de ustedes en torno al tema del cárnico. Y tenemos los cursos que hemos hablado, ciclos de la parrilla, maridajes el cuadril y cursos de parrilla más largos. Si usted quiere un experto en carnes o en maridajes, no lo dude, venga al cuadril, hable con Diego, que le va a aprender mucho. Fácil de encontrar, www.elcuadril.com, el cuadril parrilla bar en Facebook y el número único de nosotros, que es muy fácil, Lorenzo, 444-8884. Ahí está, vengan al cuadril y degusten un maravilloso plato o métase a un curso donde aprenderá mucho. Mario, ¿cómo le fue? Esto, muy bien, pues es una pieza no tan típica para el asado argentino, ¿cierto? El cuadril no es tan típico en el asado, pero está jugosa, está tierna, tiene un buen toque de sal. Y lo que siempre pasa para el asado, buen fuego, o sea, buen manejo del fuego, de buena sal y que no falte el vino. Pues con este vino, que hace parte de las 1200 referencias que tiene el grupo Éxito en sus góndolas, un Leantanza español, un Rioja, recomendado por el enólogo del grupo Éxito. Nos despedimos y le doy las gracias a don Mario Puchulú, a vos, Lorenzo, y nos vemos en otra oportunidad. Y al señor Diego Rojas, que nos enseñó mucho de carne y seguramente volveremos al cuadril. Claro que sí, Lorenzo. Muchas gracias a ustedes, Mario, a vos. Salud. Salud. Que estés bien. A degustarlo, Mario.